Claro, no, claro que sí. ¿Verdad? Sobre todo el aprovechar esas instalaciones tan buenas que están, ¿verdad? Para todo lo que nosotros estamos desarrollando. Ya desde en el infield, en el outfield, bateo en las jaulas. Todo muy bien, todo muy bien. Eso sí lo aprovechamos mucho. Tenemos muy buenos días de entrenamiento y una condición física muy buena, ¿verdad? De parte de mis jugadores que le han puesto el 100% dentro del terreno. Sí, pero los jugadores ya están impuestos a eso, ya se está impuesto a eso, ¿verdad? Al igual que nosotros como cuerpo técnico, y sabemos de que un inicio de temporada todo el tiempo anda uno muy apurado, pero ya se normaliza, pasa el juego de inauguración y ya se normaliza todo. Pero estamos bien, estamos conscientes de lo que se realiza año con año, y pues encantados de estar aquí, principalmente ya que pues ese es el trabajo que realizamos, que hacemos, y pues con todo el gusto del mundo estamos aquí. Muy bien, ¿no? Ya la gente casi al 100%, ya con más ritmo. Estamos bien, creo que están cumpliendo una de las metas, de las primeras metas, ¿no? Que es la preparación aquí en la pretemporada. El conjunto tuvo pues más del mes, yo creo que va a tener más del mes de preparación. Y pues eso es bueno, ¿no? Ir agarrando ritmo, ir preparándote, ir subiendo la intensidad de los juegos y del cuerpo también, para el día 11 estar al 100%. Sí, así es. Es la meta, ¿no? Somos los campeones de la liga y de la Serie del Caribe, entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Para refrendar el campeonato, para volver a ser campeones. Sabemos que no va a ser fácil, los equipos van a salir a pelear más fuerte, siendo que somos los campeones y todo el mundo te quiere ganar. Entonces tenemos que salir con esa mentalidad y pues listos y contentos ya para arrancar el 11 al 100%.